Buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra oración de la mañana para podernos encomendar al Señor en este día, ¿verdad? Que estamos dando inicio a nuestro proceso de exámenes. Así que iniciemos nuestro día dándole gracias y encomendando pues que todo lo que hagamos hoy nos salga excelentemente el día de hoy. Vamos a iniciar nuestro día diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidamos para que Dios suscite muchas vocaciones, ¿verdad?, en la vida religiosa y consagrada, para que Dios bendiga a la congregación Dominicas de Nazaret y todas sus obras apostólicas y misioneras, y también pidamos para que Dios proteja a la niñez, la juventud del Ecuador del mundo, inspirándoles el amor al estudio y al conocimiento de la verdad. También pidamos especialmente porque Dios ilumine cada una de las mentes de ustedes, ¿verdad? Para que hoy que están iniciando este proceso de exámenes, pues solo los resultados que obtengan sean siempre positivos. Así que pedimos esto en el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que dice, no pierdas la serenidad. Sobre todo en momentos como esos, ¿verdad? Mantener la calma siempre es primordial para cada uno de nosotros, debe ser algo de gran importancia. La ira nos hace mucho mal a nuestra salud. El rencor arruina incluso nuestro hígado. La amargura nos envenena el corazón. Para esto debemos mantener siempre nuestra calma, entender que hay cosas que nosotros no podemos controlar y que se nos escapan totalmente de nuestras manos. Aprendamos a tener un pensamiento emocional bien grande para poder dominar así cada una de nuestras reacciones en todos los casos, en nuestras emociones emotivas, para que así seamos dueños de nosotros mismos. Es muy difícil dejarnos llevar siempre por nuestras emociones, porque por lo general esto nos conlleva a actuar siempre por impulso, más no a pensar en lo que podemos o no hacer. No echemos leña al fuego de tu aborrecimiento. Cuando vivimos recriminándonos cosas que hicimos, cosas que no hicimos, o cosas que hicieron o no debieron hacer los demás, lo único que estamos haciendo es hacer más grande la herida que ya tenemos. Olvidemos, pasemos adelante para así no perder nuestra serenidad. No perdamos la calma ni permitamos que nada nos haga perder nuestra calma. Pensemos siempre antes de hablar y no cedamos ante nuestros impulsos, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Con todo lo que se ve, con todo lo que se conlleva. Tratemos siempre de ser empáticos. Yo creo que la empatía es la clave de toda la relación humana. Ustedes no saben el mal día que puede llevar otra persona, ustedes no saben lo mal que se puede sentir la otra persona y lo mucho que nuestra empatía puede ayudar en la vida de esa persona. Así que aprendamos a ser empáticos, aprendamos a manejar nuestras emociones, tratemos siempre de dominar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos para poder ser emocionalmente inteligentes. Para finalizar nuestro momento de oración, vamos juntos a hacer la oración que nos enseñó nuestro Padre y decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Pedimos también a nuestra madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para finalizar, encomendémosle a nuestra madre y le decimos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pedir
a pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu Inmaculada Concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin tu concepción. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les deseo a cada uno de ustedes que tenga un bendecido día, que el proceso que inician hoy día, ¿verdad?, para finalizar ya su cuarto grado, pues sea de lo más positivo para cada uno de ustedes, y que cada uno de ustedes pueda obtener pues el mejor de los resultados. Y que sé que muchísimos de ustedes están muy ansiosos por el proceso, entonces les deseo muchísima suerte. Como ya saben, únicamente pues los estudiantes que pueden rendir evaluaciones las rendirán el día de hoy. Los estudiantes que por algún motivo no pueden rendir evaluaciones, específicamente por el tema de los pagos, pues no es necesario pues, que se mantengan conectados. Cosas indispensables y adicionales antes de iniciar sus exámenes. Por favor, lean bien las indicaciones que se les piden. No pueden apagar sus cámaras bajo ningún concepto para la realización de las evaluaciones. Entonces, los estudiantes, una vez que ya estén asignadas las evaluaciones y tengan las cámaras apagadas, pues se les suspenderá el examen y adicional, pues se los retirará de la sala. Así que es muy importante que ustedes tengan sus cámaras encendidas para el momento, para el transcurso en el que ustedes ya están dando la evaluación. Una vez que ya la culminen, por algún motivo, pues si necesitan ir al baño, si dicen algo, me lo pueden indicar. Mi, ya terminé mi examen, ya está entregado, puede apagar su cámara y puede ir a hacer cualquier indicación. Entonces, en este momento, indispensable que cada uno de ustedes encienda su cámara, ya se siente bien, ¿verdad?, para que esté listo, simplemente para poder empezar y dar clic a la evaluación. Entonces, ¿estamos listos? Sí, mis. Bien, les deseo muchísima suerte a cada uno de ustedes. Ya los estudiantes que podían dar evaluación ya están ingresados al grupo como tal. Recuerden que hoy iniciamos con estudios sociales como examen, ¿verdad? Hoy nos toca el examen de estudios sociales, que es nuestro primer examen. Entonces, simplemente permítanme un minuto para irles asignando la evaluación.